sin más preámbulos, creo que vamos a dar paso a la proyección del primer cartel. Se titula Efecto de liposomas cargados con GSH sobre la actividad de enzimas antioxidantes. Buenas tardes a los presentes. El trabajo tiene como nombre Efecto de liposomas cargados con glutatión sobre la actividad de enzimas antioxidantes. El estrés oxidante juega un papel importante en la progresión de la osteoartritis. Esto surge del desequilibrio en la producción de las especies activas de oxígeno y la capacidad antioxidante de las células para contrarrestarlo, generando un daño a nivel de los condrocitos en el cartílago. Los tratamientos disponibles para la osteoartritis están enfocados principalmente en proporcionar un alivio temporal y no detener el progreso de la degeneración del cartílago. En el citoplasma de las células se produce el glutatión reducido, el cual actúa como el antioxidante principal, contrarrestando el estrés oxidativo, reduciendo las especies activas de oxígeno e inactivando los xenobióticos, transportando las toxinas fuera de las células, del hígado y de la señalización celular. Sin embargo, en estas enfermedades existe una deficiencia de glutatión por una función reducida mitocondrial y o una deficiencia en la producción de las moléculas asociadas a la producción de glutatión. Por ello, suministrar glutatión a las células podría contrarrestar la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y detener el daño al cartílago. Sin embargo, su administración oral no logra una absorción adecuada en suero, ya que es soluble en agua. Los nanotransportadores nos permiten eludir esto gracias a su capacidad de transportar sustancias hidrofílicas e hidrofóbicas, con una alta biocompatibilidad, biodegradabilidad, baja toxicidad y fácil formulación. Por ello, se evaluó el efecto antioxidante de liposomas cargados con glutatión a través de la medición de enzimas antioxidantes, siendo la glutatión reductasa y la glutatión peroxidasa, en condrocitos de rata. Para ello, se prepararon liposomas mediante el método de Bangham, se sonicaron para refinar el tamaño y finalmente se filtraron. Como modelo experimental se utilizó un cultivo primario de condrocitos de rata, el cual fue expuesto a liposomas y a peróxido de hidrógeno. Posteriormente se llevó a cabo la medición de la actividad de las enzimas glutatión reductasa y la peroxidasa, y finalmente se realizó una ANOVA de una vía seguido de un análisis múltiple de medidas Fisher. Para los liposomas se evaluó el tamaño de partícula y el potencial Z de la formulación. En el caso de los liposomas cargados con glutatión, se obtuvo lo que fue un índice de polidispersión de 0.209, un tamaño promedio de 493 nanómetros, potencial Z de menos 8.05 milivolts y un porcentaje de encapsulación de 99.2%. Los liposomas sin GSH tuvieron un tamaño de 182.4 nanómetros y un potencial Z de menos 15 milivolts. Estos parámetros nos indican que el tamaño y la distribución de partículas es homogénea en la suspensión y el tamaño y el potencial Z, que su carga superficial tendrá tendencia a penetrar las membranas celulares. Los resultados enzimáticos mostraron tanto para la glutatión reductasa como la glutatión peroxidasa niveles similares al de las células no tratadas en la exposición combinada de liposomas y peróxido de hidrógeno. Sin embargo, se observa una actividad elevada significativa en los tratamientos de liposomas sin GSH, seguida por una exposición a peróxido de hidrógeno. Estos resultados nos plantean la posibilidad de que el sistema antioxidante enzimático no se esté activando en los liposomas con glutatión, ya que está proporcionando el glutatión necesario para descomponer el peróxido de hidrógeno presente en las células. Con esto concluimos que se logró la caracterización físico-química de los liposomas en cuanto a tamaño, potencial Z y porcentaje de encapsulación. Tanto la actividad de glutatión reductasa como peroxidasa no se eleva por la exposición a liposomas cargados con glutatión en combinación con peróxido de hidrógeno, mientras que los liposomas vacíos se incrementa la actividad de estas enzimas, lo cual sugiere que se podría estar alterando una vía asociada directamente con la homeostasis del glutatión. A pesar de las diferencias en los resultados de los tratamientos, se necesitan realizar más pruebas para corroborar que la formulación de los liposomas no está interfiriendo en las pruebas. Bueno, pues muchas gracias, maestra Mayren, por la proyección del video. Y a continuación voy a pedir al profesor Luis Parra Oaxaca, si está presente, que nos pueda apoyar. Sí, estoy presente. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días. Adelante. Sí, mi pregunta sería la siguiente. No todos estamos tan empapados con este tipo de temas y aquí específicamente, pues hay muchos parámetros, ¿no?, que son muy propios de este tipo de elaboración de nanosistemas. De favor, ¿nos podría describir ¿Cuál es la importancia o a qué se refieren estas características, por ejemplo, como el potencial Z, el índice de polidispersión, etcétera? Bueno, ¿se escuchó la pregunta? Escuchó, profesor, pero no sé si esté presente el responsable de este cartel, Rafael Alejandro Rodríguez-Salazar. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, adelante. Bueno, por ejemplo, el potencial Z es el potencial electrocinético que tiene en un sistema, digamos, es el potencial eléctrico que tiene la carga superficial de las moléculas en lo que es una solución. Y nos representa, digamos, pues sí, lo que es la carga eléctrica de estas moléculas y cómo van a interactuar con lo que son, en este caso, las membranas celulares. Que lo que nos interesa es que tenga un potencial Z negativo para que tenga una interacción similar a lo que son para que pueda entrar a las membranas celulares y pueda entrar a las células. Lo que son lo que es ¿cuál me había preguntado? Disculpe, también el índice de polidispersión. El índice de polidispersión es qué tamaño promedio en lo que es la solución de las moléculas. En este caso son los liposomas, ¿Qué tamaño promedio tienen en la solución que están en el agua, digamos, su tamaño? Y no me acuerdo, y recuerdo que comentó otro parámetro, creo. No, o sea, era en general, o sea, todo este tipo de parámetros, porque como mencionaba, pues no todos estamos familiarizados, ¿no? Con este tipo de parámetros, entonces es para contribuir más al entendimiento de lo que nos explicó de su investigación. Claro, ok, sí, está bien, gracias. Sí. Profesor Luis Parra, ¿tendría otra pregunta para el ponente? Sí, nada más rápido, así, ¿qué otro, por ejemplo, dentro de sus conclusiones que menciona, qué otros biomarcadores se podrían utilizar para corroborar estos resultados o para delimitar más estos resultados? Se pueden utilizar también otras enzimas de antioxidantes también, como es lo que es la SOD. También se pueden utilizar lo que es por medio de microscopía se puede utilizar lo que es por fluorescencia para verificar lo que es la entrada de estos liposomas a las células, para verificar su presencia dentro de ellas y verificar su efecto. Ok, sí, está bien. Muy bien, gracias. No tendría ninguna otra pregunta. Muchas gracias, profesor, y gracias por tus respuestas, Rafael. Vamos a dar lectura a los comentarios que me dejó aquí la doctora Ruth López Pérez. No puede estar con nosotros el día de hoy conectada en el Zoom. Sin embargo, ella tomó nota del diseño gráfico del cartel, Rafael. Entonces, voy a ir leyendo algunos comentarios que ella deja y al final quisiera escuchar tu opinión, sí, al respecto. Esto en relación a que la modalidad nos permite aprender también a todos los que estamos escuchando esta ponencia sobre la distribución de tu información, la presentación, etcétera. Entonces, bueno, a nombre de la doctora Ruth López, ella comentó, se sugiere utilizar títulos breves para que sea recordable el cartel. Entonces, Rafael, no sé al respecto, ¿qué opinas? Bueno, creo que se podría resumir un poco más, pero sí. Es un poco largo, pero porque estoy escribiendo básicamente pues todo lo que estamos haciendo, ¿no? Digamos. Pero sí, es correcto, estoy de acuerdo. Sí, en general luego nos recomiendan, ¿no? Que tengamos títulos cortos, incluso por ahí se menciona que no más de 14 palabras, lo cual creo que cumple bastante bien. Pero bueno, siguiendo con las recomendaciones de la doctora Ruth, nos menciona que hay que enfatizar palabras o conceptos clave, tanto en el título como en el cuerpo de texto del contenido escrito. ¿Cuáles serían las palabras clave del título? Creo que las palabras que le seríamos que estamos evaluando la actividad de las enzimas antioxidantes y los liposomas, básicamente. básicamente. Entonces, bueno, esta sería la recomendación, ¿no? Resaltarla. Esas habrá que resaltarlas en tamaño o en color o en estilo, lo cual a veces pues podría ser complicado porque en el título pues llevamos una sola tipografía para todas las palabras, pero bueno, no es recomendable utilizar letras mayúsculas para todo el título, sobre todo si es un título largo. Sigue mencionando la doctora Ruth, los subtítulos deben ser un poco más grandes que el texto en general. Preparación de liposomas y cultivo celular primario casi no se percibe. ¿Es correcto utilizar fondo claro y texto oscuro y fondo oscuro y texto blanco? Esto hace que el texto sea más legible, con lo cual pues resalta esto que ustedes cumplieron con este detalle. Algunos textos de las gráficas son demasiado pequeños, no incluir textos de tamaño muy pequeño. No utilizar una columna de texto, sobre todo si el texto es pequeño como la bibliografía. En resultados y análisis cuesta menos trabajo leer, pero resulta cansado leer en columnas largas. Bueno, no sé en este caso qué opines, Rafael. ¿Era indispensable poner esta información pues por escrito en el cartel? Sí, pero sí, creo que pudo haber sumido un poco más algunos apartados. Estoy de acuerdo en eso también. Sí, lo que pasa es que a veces también seguimos la regla de que el cartel debe explicarse por sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, a veces recurrimos a dejar un poquito más de texto, ¿no? Para que sea comprensible. Bueno, continuando con las recomendaciones de la doctora Ruth López, nos menciona finalmente que el énfasis o resaltado de palabras son descansos visuales y también dirigen al lector para saber de qué trata el párrafo. Ayudan de la misma forma que lo hacen los subtítulos. Bueno, Rafael, ¿cómo ves? ¿Qué opinión te merece? No, creo que es correcto, es constructivo y creo que sí voy a tomar en cuenta esas notaciones para después tenerlas en cuenta. Pues muchas gracias, Rafael. Creo que es una oportunidad para que todos aprendamos del contenido del trabajo tan interesante que nos presentaste, así como del diseño gráfico, ¿no? Porque varios de nosotros nos vemos en la necesidad de presentar algún trabajo en esta modalidad en algún evento. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes.